propio representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos, ha dicho, casi literalmente, repito, no saben el daño que hacen a la imagen del Perú en el exterior. ¿Qué sucede en la Junta Nacional de Justicia? La todopoderosa institución encargada de nombrar y ratificar a todos los jueces y fiscales del país hoy denuncian persecución vía CNN Internacional. Junta Nacional de Justicia de Perú advierte posible quiebre del orden constitucional si el Congreso destituye a sus miembros. Hay que exigirle a la Junta que haga un buen trabajo, eso no está en duda. El tema es cuando de manera arbitraria usas tu función para destituir y no para investigar. Entonces está bien que se investigue por este tipo de hechos. Está bien que se investigue en general, pero aquí la intención de esta comisión es la destitución de jueces y fiscales por una opinión, ¿no? Y eso no es correcto. ¿Qué hay detrás de este supuesto atentado a su autonomía? La Junta Nacional de Justicia nombra y selecciona jueces, juezas y fiscales de todos los niveles, ratifica a jueces, juezas y fiscales cada 7 años. Tenemos ya también la función de la evaluación parcial de desempeño cada 3 años y medio. 1.400 magistrados están aptos para ello. Hoy la Junta es acusada de no cumplir con sus funciones. Su tarea más importante, la de evaluar magistrados, la encargan a los amigotes, abogados litigantes que luego saldrán a defenderlos. Una función de control político. Todos los detalles de otro cuestionado nombramiento de la Junta, los evaluadores con conflicto de intereses contratados a dedo y las dudosas e interminables consultorías bien pagadas, aquí en Contracorriente. Sí, juro desempeñar fielmente los deberes como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que se me ha conferido. Juan Antonio Fernández Gerí es actualmente el jefe nacional de la novísima Autoridad de Control del Ministerio Público, nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Fernández presentó diplomados que varios académicos niegan haber dictado. Recibió puntuación por diplomados que se superponen en fechas y horas y recibió calificación doble por empleos que tuvo en simultáneo. Son módulos grabados en salas virtuales. Eso depende de la habilidad de cada quien. Uno puede tener, en un solo día puede acabar el curso. En un solo día puede acabar el curso. Todo está grabado. Así como él escucha, la Junta Nacional de Justicia, con poca prolijidad, validó en su caso el don de la ubicuidad. La Junta no ha hecho nada hasta el momento. Hoy Fernández Gerí tiene el poder de supervisar la conducta de todos los fiscales del país, pero su conducta como fiscal en el pasado reciente también fue cuestionada. Janet Guerrero Mego sostiene que la actual autoridad de control del Ministerio Público fue el fiscal que hace años le pidió una coima para liberar a su padre de un supuesto delito contra el medio ambiente. Fuimos a un edificio, nos recibió esta señora Nilda Cajapulca. La idea era yo informarle todo lo que estaba pasando al señor fiscal de la Nación acá en Amazonas, todos los actos, hechos de corrupción que sucedían contra mi padre. Grande fue mi sorpresa cuando no llega el señor fiscal, más bien llega el señor Fernández Gerí, se hizo presente, y que mi caso ya había hablado con el fiscal de la Nación y que cualquier pago, cualquier trámite que se haga sería a través de la señora Nilda Cajajulca y del señor Richard Guevara Dávila, porque esos temas eran privados, me dijo, sí. Al señor que citan como Ricardo Dávila, por ejemplo, es una persona que se ha demostrado en la investigación que nunca vino con la señora en las fechas que dice que utilizó la empresa Siva para trasladarse. Hay una declaración de él ante la fiscalía, él le dice, voy a necesitar más o menos 80.000 soles, hay que viajar hasta Lima. El nombramiento del doctor Gerí es el realizado por la Junta Nacional de Justicia de acuerdo a una ley que se dio, a una ley que se dio en la época del gobierno de Vizcarra. Doctor Fernández Gerí, a partir de hoy es usted el primer jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Este es el último informe de la Contraloría General de la República respecto a la decisión de la Junta. Varios profesores de Fernández Gerí niegan haber dictado cursos virtuales, como él declaró, para obtener el puesto. El docente Jorge Luis Mayor Sánchez, mediante correo electrónico de 7 de diciembre de 2022, manifestó lo siguiente: "Yo no participé ni he participado en calidad de ponente del módulo 5, dictado de manera sincrónica, mediante clases en línea, a través del aula virtual CEFOCAP". Su calificación total fue de 89.22. Le precedió en el concurso el exfiscal y efímero PCM del actual gobierno, Pedro Angulo, quien obtuvo 88.62. Tal vez 60 centésimas habrían hecho la diferencia. No son cargos, escúcheme. Dice, un indicio de irregularidad de la resolución de la Contraloría lo que persigue es que se mejoren los procesos de concursos. Esto no persigue en ningún momento responsabilidades penales ni administrativas. Podría a futuro no aceptarse diplomados virtuales. Pero hay más. La Contraloría encontró una tercera irregularidad. Fernández Gerí recibió una puntuación que no correspondía por trayectoria y experiencia profesional. Del 7 de diciembre del 2002 al 26 de abril del 2004, por periodos, Fernández Gerí trabajó en simultáneo como asesor en el Congreso de la República y en el Instituto Latino de Desarrollo e Investigación Social. Solo debería haber recibido puntaje por uno de los trabajos, pero obtuvo puntajes por los dos. Se evidencia un periodo simultáneo con algunos otros periodos, razón por la cual no correspondía la asignación del citado puntaje. Es gravísimo. La Contraloría General ha hecho su control posterior. Eso significa que está sirviendo el control posterior. Y lo que corresponde es que haya... ¿Qué significa que la Junta no está haciendo su labor? Lo que corresponde es que la Junta Nacional, en el caso del señor Gerí, declare nulo de oficio su cargo. ¿Cuándo lo pensará hacer? Porque es un tema que sigue ejerciendo un cargo y sigue sancionando, como en el caso del doctor Vela. Bueno, yo he presentado un oficio pidiendo que a mérito de este informe de control posterior debería declararse nulo de oficio, porque es evidente que han habido documentos que no corroboran la trayectoria que se ha mencionado. ¿Quién nombra al doctor Gerí? Es la Junta Nacional de Justicia. ¿Se equivocó? Pregunten a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿cómo y quién evalúa los postulantes para jueces y fiscales y otros importantes cargos? La respuesta parece estar en las buenas amistades de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Indudablemente, la meritocracia es lo primero. Si usted busca la Junta, va a encontrar mucho y muchas preguntas por responder. La Junta no es intocable. Nadie en el Perú. Omar Cairo Roldán es el abogado de la doctora Inés Tello de Ñeco y en sus tiempos libres es el evaluador de la Junta Nacional de Justicia. Se encarga de tomar examen escrito y capacitar a quien se lo requiera. Según este documento obtenido en exclusiva por Contracorriente, Omar Cairo evaluó al presidente de la Corte de Lima Norte, a un presidente de la ODECMA, a un vocal supremo y a otros magistrados. Por supuesto, pasó por caja. Cairo sí le cobró a la Junta y estas órdenes de servicio así lo demuestran. Juan Monroy Gálvez, fundador del estudio donde trabaja Omar Cairo, además compañero de universidad de la presidenta de la Junta, Imelda Tumialán, también es otro evaluador de jueces y fiscales. Hizo consultorías bajo el concepto de capacitador y evaluador. También seleccionado a dedo, Monroy Gálvez es actualmente un investigado por lavado de activos y colusión en el escándalo Odebrecht. Sin embargo, eso no parece inmutarle a la Junta. Fue elegido y cobró por su servicio sin problema alguno. ¿Se está delegando? No, desde el comienzo. Usted lee el reglamento, usted vea cómo se llevan a cabo las pruebas, quién las corrige, quién evalúa en el caso de las ratificaciones, quién revisa los dictámenes, las sentencias. No son los miembros de la Junta, son terceros, tercerizan. Entonces los magistrados están en manos
de personas que no saben si son sus amigos o sus enemigos. Otro personaje con suerte es el jurista Francisco Eguiguren Praeli. Cuando no le factura al Jurado Nacional de Elecciones de Jorge Luis Salas Arenas, entonces hace consultorías para la Junta. Según este documento, fue muy bien remunerado por interpretar una ley para la Junta Nacional de Justicia. Salas Arenas, como juez supremo, también está sujeto a evaluación de la Junta. Todas las investigaciones deben ser exhaustivas, completas y llevadas a cabo por los designados por ley, no por terceros, que son los que se contratan para hacer este tipo de evaluaciones y que, bueno, errores hemos visto hasta en el caso de destituciones, que hoy día se estarán lamentando, ¿no? La misma figura ocurre con el ex jefe de Servir y actual secretario general de la Junta Nacional de Justicia, Juan Carlos Cortés Carcelén, quien también hace la tarea de evaluador de jueces y fiscales junto con Omar Cairo. Tenemos 10 directivos, 2 nada más pueden ser de confianza y los demás son concursos. Y además no únicamente eso, sino el de confianza tiene que cumplir con el perfil que se establece. No puede ser mi amigo. En este momento hay cierta resistencia a eso, porque la lógica es yo entro como funcionario a la institución y quiero poner a todos de confianza. No funciona. Esto es lo que sucede dentro de la intocable y todopoderosa Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, ni una sola palabra sobre la contratación de abogados litigantes y amigos para hacer la tarea más importante que tienen: evaluar candidatos a jueces y fiscales. Tampoco se dice nada de cómo se gasta el dinero de todos en consultorías, seguros médicos VIP y 14 sueldos al año de 35 mil soles cada uno. Gracias, nos vemos pronto. Un país, un objetivo.